Aquí estamos haciendo unos champiñones, oye, preparando un poco para la tortilla de mañana o para un trozo de carne o para algo así, sin más. Los he frito con un par de guindillas y un poco de pimienta de momento, no les he echado nada más. Así como muy, muy sencillos. Un poco de sal. Y ahora le voy a echar un poco de coñac. Que lo flambearé. Es que estoy sujetando el teléfono con la mano, no tengo el trípode. Que lo flambearemos un poquito. Y ya está. Así. Ahí está. Qué bonito, el fuego este. ¿Queréis una repetición? Venga, va. Un chorrillo. Así, arrimamos un poco y ¡goma! ¡Oh, y nada, oye! Para cualquier cosa que nos vaya a servir bien, algo más rápido que unos champiñones, una guindillica y un poquito de pimienta y un chorrocillo de coñac, perdón, de brandy, que no es lo mismo, se supone. Y ya está. Ahora, no sé si va a ser esto para acompañar a algo o algo va a acompañar a esto, pero seguro que los que sobren me hago una tortilla para mañana para el bocadillo del trabajo. ¡Hala! ¿Queréis algo más rápido? No puede ser, imposible. Así de fácil. Bueno, y como en la cocina no hay nada escrito, yo pensaba que iban a estar así hechos como os he dicho antes, pero no. Les he echado un poco de vino blanco y ahí se está reduciendo. Oye, pues nada, un toque más. ¡Hala! Ahora sí que sí, cuando se reduzca ya está. Así van a quedar los champiñones. Cojonuti. Bueno, ya va llegando la noche y ya se nota. Aquí vamos a cenar. Pele ¿Y y cascamelé? mele. Cascamelé no va a cenar. ¿Tú qué vas a cenar? Yo esto. ¿Y eso qué es? Visto así parece cualquier cosa. Dilo qué ¿Cómo es. que? ¿Para ti qué es eso? Un revuelto de quesito. Para mí es una tortilla rota, pero bueno. A Es que ver. además los quesitos se han deshecho y claro, al enfriarse ahora se habrá cuajado. Hombre, claro, pero eso es normal. A No, ver. con todos los quesitos no pasa eso. ¿Y Alejandro? Los champiñones que he hecho antes, al final, oye, están cojonudos. Ya, lo que pasa es que yo para mi tripa, No, pues. no, para ti no. Para ti no. Esto, que se me va a quedar un cuerpini. Madre mía, como Uba. siga adelgazando. ¿Más? Ya Por te vale, eso. ¿no? Que nada, Maripetri, que igual hay que ir pensando en encoger cosas. Porque váyate, la marinera. No, no. No, ya mañana estoy yo. Como ya mañana Hombre, recupero. hoy has pasado un día bastante decente, para como estabas ayer, estás hoy, estás bien. Sí. Se te notaba ahora, pues eso, flojilla, pero oye, progresas adecuadamente. Hombre, claro, pues espérate. Mañana ya vas a estar casi, casi. ¡Buf! Si hoy ya Bueno. me ha reñido, mañana, ¿qué será? Pero si es que no te ríes, es que yo. ¿Habéis visto cómo me busca? Aquí sin más. Pues eso, vamos a cenar. Que muchas gracias a todos. Que recibo todos vuestros ánimos, toda vuestra fuerza. Mañana me tengo que lavar la cabeza. Es que me estoy viendo ahí las A ver, pestañas. estás dando las gracias y te estás hablando de ti. Eso es que es muy feo. Eso es que es muy feo. Coño, porque parece que tengo aquí un pegote de algo. Sí, un pegote de algo. El que te voy a dar yo, el pegote vas a tener. Que os leo, que os voy leyendo, que recibo toda vuestra fuerza, que nada, que muchísimas gracias por todos los ánimos, que aquí estamos para eso, para animarnos, para seguir para adelante y para lo que haga falta. Y poco más. Madre mía, qué careto tengo. Doña Quejas. Ya. ¿Por qué no te ves? ¿Por qué no dices,
Oye, para lo fastidiada que estoy, o que he estado, qué buena cara tengo. Hombre, también, es verdad. Ah, ahí está, ahí está. Esto parece una espolea. ¿Sabéis lo que es una espolea? No. Sí, sé, sí, pero todavía no me la han... No me han invitado a una. ¿Sí te han invitado? No. Espolea no. Estando yo aquí, no. Maripi, recuérdale. Lo hizo mi tía Pino en casa de mi madre un día. Y ya hay fotos. Estando yo, no. ¿Sí? No. Y mi tía Petra y mi tío Enrique. Estando yo, no. Hombre, no estaba yo sola. A ver. ¿Va a haber algo así y no voy a probar? Yo juraría que estaba él. No. Siempre han hablado de hacer y de todo, pero yo no. He estado. Si no hubiera comido. Yo creo que esta sale en la foto, ¿eh? Pues nada. Habré probado. A ver si la busco y la pongo. No he probado. Que no, yo no estoy diciendo que has probado. Y si está en la mesa, pruebo. Cari, ese huevo está crudo. ¡Ay, qué asco! Digo, para mí. Para mí. Se está comiendo el huevo crudo. No. Te lo he visto. Es poco hecho, pero... Poco hecho no, poco hecho no. Era blanco, era transparente. Un revuelto. Un revuelto es un revuelto. Qué horroroso. Está de muerte. No hace falta más. Mira, me escondo detrás del pan. Aladí, buenas noches, que nos vamos. Que voy a comerme las poleas estas. Hasta mañana. Hasta mañana. Y ella puede estar así todo el día. ¿Eh? ¿Qué le dices a los soñadores? Decir nada, pero mirar con esa mirada especial. Todo el mundo dice que mi gata es virola. Hombre, un poco sí. No. Sí. Un poco sí. Viene un poco pues, despistada. Una mirada... ¿Qué le dices tú a esta gente que sueña? Que siga soñando. ¿Eh? Sigue soñando. Qué bonita es. Ay, qué bonita es mi niña. Ya está, pero no te vayas, quédate aquí conmigo. Nada. No monta ni la gata. Ya está el otro. Ya está el otro hablando. ¿Qué pasa, soñadores? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí, que hoy mira quién tengo en casa. Y si lo tengo en casa es porque, ya bueno, ya sabéis que estaba lloviendo hoy. Luego iremos a ver a los bichinos, a ver qué tal van. Y poco más, contaron que él se estaba tomando una tapilla ahora mismo. Claro. Con un paté muy rico, mallorquín. Ya te digo. Y estamos aquí gestionando cosillas para vosotros, lo de vuelta, como decimos. Espérate, sale un poquito y no. Estoy aquí aún. Estoy repanchingado. Está repanchingado, bien repanchingado. Hombre. Y nada, hemos grabado poco esta mañana porque hemos tenido la visita de Maripi y de la Isabelita. Sí. Y hemos dicho, vamos a grabarle lo que estamos haciendo para ellos. Un poco, que no quiero que vea ahí. Eso te iba a decir, claro. Y poco más, para ya poner los vídeos un poco más en orden y ponerlo más en orden, que íbamos grabando todos los días, subiendo el vídeo a las 9:05, que no nos daba tiempo, que no se subía, que YouTube... Una locura. Entonces vamos a ponerlo un poco más en orden. Cogiendo ritmo de mona. Ritmo niña, normal. Niño, si me vierais... ¡Uy, qué monísima me estoy quedando! Mari Petri. Mira, se está echando halagos. ¿Qué ganas tenía de oír eso?
Sí, y nada. Porque está con la cabeza medio cortada ahí. Claro, porque es que tú estás sentado y yo estaría bien así. Pues ya está. Pues ¿qué pasa? ¿Que tengo que salir yo? No. Claro. Entonces, bueno, aquí están los picos y eso. Pero yo tengo aquí Cositas. cositas Cositas. que estoy haciendo. Espero que os guste. A mí creo que me va a salir bien. Y a ver, es una chorradilla, pero cosillas sin a ver lo que me sale. Graciosita. Pan. Para dando alegría. Pues sí, que tiene un morro la tía, que se lo pisa. ¿Por qué? Yo no. Porque os ha preferido a vosotros antes que a mí. ¿Os dais cuenta? Yo le he dicho que me iba a coser esto y me ha dicho, no, me lo coso yo. No, y ha dicho, no, voy a preparar unos detalles aquí para los soñadores. Es que estaba, mira, Y me ha dejado tirado, así que me lo voy a coser yo. estaba ahí sentada pensando, dándole vuelta a las cosas. Entonces, ya tenemos una cosa. Maripima Te ha da ayudado una a idea completar. buenísima. Sí. A mí también me gusta. ¿A que sí? Está Sí. súper chula. Y Sí, digo, sí. bueno, ¿en qué cosilla más? Por hacer una gracia más. Por completar un poquillo el detalle, ¿verdad? Un Y toque de humor. estaba ahí sentada y digo, ¡pah! Y se me ha venido así la inspiración divina. Y me voy a poner a hacerlo ahora mismo. Y a ver qué tal sale, Está chulo, porque está chulo. está chula la idea, que sí. Sí, y yo voy a coser esto, ¿eh? Voy a coser, ¿vale? ¿Vale? Que se me ha soltado aquí en el Claro, pantalón lo del puedes planchar trabajo. también. No, no se pega ya, está todo ya esparramado, ya no ¿Y tiene. si lo cambia? Nada, lo voy a coser y tirar unos días más. Y así me entretengo un Así rato. estamos entretenidos con las agujas los dos. Claro. Así que nada. Anda. Anda, dime dónde están los hilos, que no sé. Pues si te lo he dado, ¿no? No, a mí no me has dado nada. Ah, vale, pues ahora te lo doy. Claro. Luego os enseño cómo ha quedado mi desastre. Y yo voy ¿Qué? a hacer cositas de lo mío. Por ahí. Para ir al teléfono porque ya, ¿no? Mucho tiempo.
Vi algo, pero... Algo es algo. A ver, abstenerse de comentarios todas aquellas personas que sepáis coser. Yo le he puesto voluntad. Yo me he abstenido. Queda sujeto. Misión cumplida. ¿Que me aguanta 15 días más el pantalón? Perfecto. Ella todavía no ha acabado y yo sí. Oye, ala. Pero lo mío... ¿Qué solera? Bueno, aquí estamos, que hemos venido a ver a esta... A la bichilla. A esta cosilla que está, nos ha metido... La tiene acurrucado debajo. La tiene acurrucado debajo, está sí, ella. Está ella encima de ellos. Está ahí toda espeluchada. Sí. No la podéis ver bien, pero está ahí. Sí, se ha metido un poco más debajo de las hierbas. Sí. Pero no... Pero no quiere meterse. La caja, ¿veis? Está ahí. Pero no quiere meterse. Entonces, no sé, como dice Alejandro, al final la madre naturaleza y ella es sabia y sabrá cómo. Sí, también tiene un tubo ahí justo al lado, además, ¿eh? Y no sí, para metido. Meterse y no. ¿Veis? Y una casilla y no los ha metido, no sé. Entonces, así está la cosa, pero bueno. Me da cosilla por un lado porque son tan chiquitines, pero por otro lado es que, pues al final ella es su mamá. Claro. Y ella decide. Esto es así. Aunque nos duela o queramos, pensamos como personas, pero al final los animales piensan por ellos mismos. Ya. Yeah. Intentamos facilitar lo que se pueda, pero claro, un animalillo tiene que quererlo hacer ella. Ya. Yeah. Si no lo hace, por algo será. Quizás. Pues sí, pero se la ve que está toda mojada y no se ha movido de ahí. El agua y el pienso que tiene. Sí. Pero no se ha movido, no sé. Podía haberse metido en la cajilla. Ya. En fin. Mira el otro ahí arriba. Encima del tejadillo. Creemos que ese es el padre, mira. ¿Cómo que no? Yo digo que el padre es el naranja que anda por ahí. Pues también. A ese le falta un ojillo. Sí, de las guerras. De las guerras que habrá tenido por ahí también. Pues sí. Mira, ese era el bandolero del barrio. Está cerrado. Judillo, sí. Así que nada, vamos a ver si comemos un poco. Eso es. Si brindamos con vosotros. Y poco más, después vendré porque ya me he quedado con la cosilla ahí de verlos, que no los veo. Es que si bajo... Se va a asustar. Se va a asustar y entonces no... Y ya no sabemos si se los va a llevar, si los va a dejar abandonados y ahora mismo lo que más les alimenta, pues... Tiene también la casa ahí. Es que sí, es que luego, entonces, mira, tampoco... es que ¿ve? Ella está ahí ahora mismo y puede pasar por ahí perfectamente e irse sí, a esta casa adentro, que está abandonada. Entonces, si no está lo ahí, hace, algo será. No sabemos por qué, porque podía perfectamente, ya os digo que esta casa está abandonada y podía meterse ahí. No sabemos por qué no lo hace, ni por qué no se mueve de ahí. Igual alguno está malito y no lo puede mover o algo. O ella está a gusto ahí y se siente ahí protegida. Sí, porque está como en un agujerito y luego la cubren todas las hierbas. Claro. Lo que pasa es que ahora mismo ella está mojada, evidentemente. Es que ella normalmente está aquí en este solar, quieta. Está aquí. Ya. Pasa los días aquí, entonces para ella esta es su casa. Ya. Bueno, vamos. Eso. Las madres son sabias y... Y si está ahí, por algo será. Así que estaremos vigilando y ya está. Y cuidando un poco. Abuelo, que se cae por las escaleras, el abuelo. No pisa los charquillos, pero... Es inevitable aquí. Efectivamente. ¡Uep! ¡Oh, yeah! Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Esto es lo que viene llamándose robar un plano. Hola. Hola. Yo es que tengo afán protagonista, ¿sabes? No. ¿Tú? No. No. ¿Se lo dice? Mira que tengo cosquillas, ¿eh? No, porque un gomito. Ay, no, no está para cosquillas.
No. Y eso que tiene así, así en parada, tiene hasta buena cara y todo. Dentro de lo que cabe. Oye, la tengo. Sí. Ah. Pues eso. ¿Qué contáis? ¿Qué habéis visto? Contadme algo de vuestra vida, que no me he enterado. Pero si no te van a contestar, como cuando yo he preguntado, hola, ¿cómo estáis? Pues no, contestadme. Es verdad. Hasta el domingo no... Me da, voy a mirar detrás del teléfono. No, pues nada. ¿Hay una pila de gente detrás? Pues mucha gente, ¿eh? Pues no. Es no verdad. Está. Hay un montón, pero no están ahí. ¿No están? Sí. ¿Qué? Y ¿qué? Nada, eso, que ya habéis visto a los bichillos que están ahí. Aquí sí. Nos tiene, que no sabemos... Tiene que estar así, ya está. Es así. Su mamá manda. ¿Cuántos animales en el mundo ya, ahora mismo? Sí, es, ¿eh? Al final es que nos volvemos locos y no hay que volverse locos. No hay que dejar. Hay que estar pendiente, evidentemente, vamos a estar. En lo que se puede ayudar, se ayuda ahora. Pues hasta donde... Que a veces, lo que nos pasa muchas veces con los animales, que dejamos de verlos como animales para verlos como personas y realmente, si se les puede ayudar, lo agradecen. Pero... Si tienen la oportunidad... Claro, la idea es que yo le he dicho a Alejandro, bueno, y si baja, y es verdad, o la madre va a atacar a Alejandro porque va a querer, es una gata recién parida, o les puede hacer daño, entonces no queremos tampoco... No, si supiera que no iba a hacer nada lo que sea, pues me bajaba, pero lo más normal es que la gata... Están ahí y bueno... Yo creo que la más se ha puesto ahí encima de sí, ellos. A taparlo. Así que voy a enseñar eso. Bueno... Una cosita más, oye. Y poco más, hoy Consuelo tenía cita con Consi, tenía cita con el neurólogo, vi ayer. Ah. Sí. Sí, he visto ahí varias seguidoras que andaban con tratamientos y con cosas, pues lo de siempre, fuerza para adelante. Arriba, y... todo como los de Alicante. Y yo que estoy bien orgulloso de mi cosido, ¿eh? Ay. No lo va a enseñar, este chiquillo. ¿Qué pasa? Pues nada, que sí, que sí. A ver. Hay que valorar las cosas en su justa medida. Ya. Yo también me tengo que ir a seguir cosiendo. Ahora que lo mismo pego una reunión y saltan todos los puntos. Pues ya le daré otro con paciencia. Es que desde que estoy en el campo he perdido sensibilidad en los dedos de la hora de poner... Sí. Me voy a poner delante porque sabía que iba a hacer eso. Y me cuesta. Ahora, a mí todo lo de... ¡Quítate ahí! ¡Año! Lo he hecho. Pero bueno, lo haría mejor, más prieto. Bueno, mejor no sé. Los puntos más puntos. Mejor no creo, porque soy igual de desastre. Ya puedes hablar. Nada, no, me preocupa. Vosotros que me queríais decir que está perfecto, ¿verdad? ¿Qué dices tú que te duele a ti? El alma me duele. La cara. ¿Sabes de qué? Me duele la cara de ser tan guapo. No, que te estabas quejando. Yo no, estaba comentando una situación... Nueva para mí. No. Para ti no es nueva. Porque me lo dices al día yo no sé cuántas miles de veces. No nueva de hoy, sino de esta temporada. Uh-huh. Claro, hombre, por favor. La de veces que yo lo tengo que escuchar, que no sabe. Pero vamos, pero es que... Anda, que te enrolles más que una persona. No. Ahora me pongo yo. Pero es que no hacéis ni una idea de la de veces que escucho las manos. Me sorprende. Le digo, vamos al médico. ¿Por? No. ¿Por qué? Eso no es de médico, hombre. Eso es que son músculos diferentes que se mueven los que se movían antes y ya está. Normal. Pues eso. Nunca ha sido así. Y al revés, el que trabajé en un lado, si trabajaría en lo que he trabajado yo, le doy otra cosa. Antes era la muñeca. Otra que la muñeca. Esas sí las tengo fastidiadas. Esas sí. Ahora la mano. Mira que tengo cosquillas y no te he enredado. No. Mira no, que te no, enredo. No, ¿eh? No. Mira que este dedo, mira, ¿eh? Ni se te ocurra. Nah. Anda, dile a YouTube que ponga algo aquí porque si no esto va a acabar muy feo. Oh. Voy a ponerle a YouTube el marco. Ah, ponle. Ponle. Ponle aquí. Aquí, por ejemplo, así. Le tengo que esto así. Así. Aquí. Así. Pero no pongas tú la mano, si no, pongo una cosa o pongo la otra. Aquí, en esta zona de aquí. No vayas a que te duela. Y una campanita. Un comentario. Que te no. Qué pelma es, no me deja nunca.
¿Cómo se nota que se está poniendo buena ya? No, no, no. Sí, dilo, dilo ahora. Hoy sí puedes decir menudo pelo. Hoy sí. Ahora que no lo, ahora que lo tiene. Lo dice todos los días cuando no lo tiene. Y ahora, oh, por Dios. Qué facilidad, hija. Eso ha sido para ofenderme, no, eso ha sido para darme, ¿no? Pues me ha dolido. Bueno, consuélate que tuviste pelo. Es verdad, tuve pelo. Dolores. Qué pedorra eres. Y compartir. Y nada, soñadores, hoy... Mira, mira, voy a inventar un nuevo gesto. Que es el de compartir. ¿Lo has pillado por qué es? No. Cuando ponen un vídeo o una cosa así, no ponen un cacharrito así con tres flechas, tres rayas y tres circulitos pequeños para compartir. En Facebook, en esos sitios, pone así. Compartir. Pues si él lo dice. Ya, puede seguir diciendo. ¿Qué? Y nada, soñadores. Que nada, que hoy quería mandarle un besazo enorme, 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 a mi amiga Marilu. Que me acuerdo mucho de ella y... Que nada, que ella... Yo creo que entre ella y yo sobran las palabras. No hace falta que habléis mucho. No. Que un besazo. Y... ¿Y con todos los demás? Que prontito nos veremos. Y que un beso a todo hombre, evidentemente, pero hoy me apetece a mí... Muy bien, ¿te apetece? ¿Te ha salido así del alma? Pues estupendo, sí. Ya está. No hay nada que objetar. Eso, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Linda. ¿Por quién? Por vosotros. Por la vida. Por esta vida tan maravillosa, tan maravillosa. Y por nosotros. Y por nosotros. ¿Quieres otro? No. Dejo la miel en los labios. Mirad. Lo voy a quitar con Coca-Cola. Cada uno lo quita como quiere, como puede o como bien le sale. Toma, hijo. Va, yo lo sujeto bien alto. Sí, señor. Aquí el mayordomo. ¿Desea usted algo más, señorita? No. Irme a coser. ¿Puedo retirarme? Pato, ¿sabes? A sus pies. Pues nada, sin más. Yo me despido. Muchas gracias.